la copia feliz del Edén. Dispuesto en el citado auto acordado. Dese cumplimiento en su oportunidad a lo dispuesto en el artículo 128 de la ley número 18.695. Déjese copia en el registro especial de sentencias de proclamación del tribunal. Rol número 7855-2021. Pronunciada por el Tribunal Electoral Regional del Biobío, integrada por su presidente y titular, ministro José Jaime Solís Pino, y los abogados. Miembros señores Renato Alfonso Campo González y Eduardo Enrique Salas Cárcamo.
autoriza el secretario relator, don Sergio Carrasco Delgado. Leída el extracto de la sentencia, procederé en mi calidad de ministro de Fe a tomarle el juramento al señor alcalde don Javier Guíñez Castro. Don Javier Guíñez Castro, prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de alcalde establecidas en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Sí, juro. Señor alcalde, queda investido en su calidad, por razón por la cual ahora usted se constituye como el alcalde titular de la comuna de San Pedro de la Paz. Muy bienvenido. A continuación, procederé, en mi calidad de ministro de Fe, a dar lectura a un extracto de la sentencia de proclamación de los señores y señoras concejales de la comuna de San Pedro de la Paz. Leo. Atendido a los resultados anteriormente ya y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, 105 al 128 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la ley, los artículos 118 y 119 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 25 de junio del año 2012, que regula la tramitación y los procedimientos que deben aplicar los tribunales electorales regionales, el auto acordado del mismo Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 13 de mayo del año 2021, sobre funcionamiento y tramitación de las causas y asuntos que deben sustanciarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en relación al artículo 119 de la Ley 18.695 y demás normas pertinentes, con motivo de las elecciones municipales de la octava región, Región del Biobío, se proclaman como concejales en la Municipalidad de San Pedro de la Paz a los siguientes señoras y señores. Camila Ortiz Cáceres, Rodrigo Alejandro Suter Maricio, Cristina Elizabeth Burgos Barría, Paula Opaso Nova, Edgar Navarrete Montesino, Felipe Vázquez Carrasco, Jaime Antonio Weinbor Aravena y Marcelo Patricio Bersano. Déjese copia en el Registro Especial de Sentencias y de Proclamación del Tribunal. Pronunciado en el rol número 7854 del 2021 por el Tribunal Electoral Región del Biobío, integrado por su presidente titular, ministro Jaime Solís Pino, y los abogados miembros, señores Renato Alfonso Campo González y Eduardo Enrique Salas Carrasco. Autoriza el señor secretario relator, don Sergio Carrasco Delgado. A continuación, procederemos de manera individual a tomarle juramento a los señoras y señores concejales. Invito a pasar adelante entonces a la concejala Paula Opaso Nova. Señora Paula Opaso, prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes, y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidas en la Ley 18.695,
¿Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Sí, juro. Señora concejala, queda investida en esa calidad. Bienvenida al Consejo Municipal de San Pedro de la Paz. Muchas gracias. A continuación, invitamos al concejal Jaime Weinberg Aravena a que pase adelante, por favor. Señor Jaime Antonio Weinberg, ¿prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidas en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Sí, juro. Muy bien, razón por la cual queda investido en su calidad de concejal. Bienvenido al Consejo Municipal de San Pedro de la Paz, señor concejal. Invitamos a pasar adelante a la concejala Cristina Burgos Barría. Señora Cristina Burgos Barría, ¿prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidas en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Por mi querido San Pedro de la Paz, sí juro. Muchas gracias. Señora Cristina Burgos, queda investida como concejal por el próximo periodo. Bienvenida al Consejo Municipal de San Pedro de la Paz. Gracias. A continuación, invitamos a pasar adelante a la señorita Camila Ortiz Cáceres. Señorita Camila Ortiz Cáceres, ¿prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidas en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Por una ciudad justa y por un futuro digno para los pueblos de Chile, sí, juro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señorita Camila, queda por lo tanto investida como concejal de la Comuna de San Pedro de la Paz. Bienvenida al Consejo. A continuación, invitamos a pasar adelante al señor Edgar Navarrete Montesinos. Don Edgar Navarrete Montesinos, ¿prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidas en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Sí, juro. Muy bien. Por lo tanto, don Edgar Navarrete queda investido como concejal de la Comuna de San Pedro de la Paz. Bienvenido a nuestro Consejo Municipal. A continuación, invitamos a pasar adelante a don Rodrigo Suter Maricio. Don Rodrigo Suter Maricio, ¿prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidas en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? No. Muy bien, por lo tanto, concejal queda investido de tal manera y por lo tanto es muy bienvenido al Consejo Municipal de San Pedro de la Paz. Invitamos a pasar adelante entonces a don Felipe Vázquez Carrasco. Don Felipe Vázquez Carrasco, ¿prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidas en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Sí, prometo. Muchas gracias. Don Felipe Vázquez Carrasco queda investido de concejal. Muy bienvenido al Consejo Municipal de San Pedro de la Paz.
Y finalmente invitamos a pasar adelante a don Marcelo Bersano Reyes. Don Marcelo Bersano Reyes, prometéis o juráis observar la Constitución de la República de Chile y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de concejal establecidos en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Sí, juro. Por lo tanto, don Marcelo Bersano Reyes, que ha investido de concejal, muy bienvenido al Consejo Municipal de San Pedro de la Paz. En este aplauso saludamos a nuestras nuevas autoridades y los felicitamos por este nuevo desafío. Ahora el secretario municipal don Renzo Rifo Lillo procederá a cerrar la sesión de instalación del nuevo Consejo Municipal periodo 2021-2024. Tanto papel, acostumbrado secretario lleno de papel. A continuación, quiero solicitarle a nuestro alcalde, don Javier Íñez Carrastro, a que le proponga a los señores y señoras concejalas cuáles serán los días y horarios de las sesiones ordinarias de consejo para el periodo 2021-2024. Señor alcalde, tire la palabra. Buenos días, señoras concejalas. Buenos días, señores concejales. La verdad es que, como punto de tabla, queda esto, ¿no es cierto?, de ponernos de acuerdo para poder sesionar semanalmente las tres semanas, las primeras semanas del mes, sesiones ordinarias. Las sesiones extraordinarias se citarán oportunamente. Entonces, yo les propongo, como tradicionalmente ha sido, eso es la idea, no cambiar, salvo que lo acordemos después, los tres primeros martes de cada mes, hacer estas sesiones extraordinarias. ¿Qué les parece? Me gustaría que pudieran pronunciarse, votar, ¿no es cierto?, y poderlo acordar. Estaríamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Aprobado. ¿Quién? Entonces, quería, como acuerdo de sala, ¿no es cierto?, a reunirnos los días tres primeros martes de cada mes, esto como sesiones ordinarias. Eso es el único punto de tabla, así que gracias. Reitero, para que quede dentro del acta de la sesión de instalación, que el Consejo ha acordado con su presidente, don Javier Guíñez Castro, realizar las sesiones ordinarias de Consejo mensuales los primeros días martes, los tres primeros días martes de cada mes, para que quede en acta. Finalmente, señor alcalde, señores concejales, señoras concejalas, procederé, en calidad de ministro de Fe de la Municipalidad de San Pedro, a hacerles entrega del acta de traspaso de la gestión municipal de San Pedro de la Paz, periodo alcaldicio 6 de diciembre de 2016 a 28 de junio del año 2021. Si me permiten, procederé a entregarles copia a cada uno de ustedes. Sus
Finalmente, en mi calidad de ministro de Fe, doy por cerrada esta sesión de instalación del Consejo Municipal de San Pedro de la Paz para el periodo 2021-2024. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos entonces la intervención del secretario municipal, don Renzo Rifo Lillo. A continuación, queremos compartir con ustedes el primer saludo protocolar de nuestro gobernador regional, don Rodrigo Díaz Werner. Tres. Hola, soy Rodrigo Díaz, gobernador electo de la región del Biobío. Quiero enviar un afectuoso saludo a Javier Guínez, alcalde de San Pedro. Hola, soy Rodrigo Díaz, gobernador electo de la región del Biobío. Quiero enviar un afectuoso saludo a Javier. Tres. Tres. Hola, soy Rodrigo Díaz, gobernador electo de la región del Biobío. Quiero enviar un afectuoso saludo a Javier. Bueno, hemos tenido un problema técnico con el saludo, así es que vamos a cerrar esta ceremonia con las primeras palabras oficiales de nuestro nuevo alcalde de San Pedro de la Paz. Invitamos a pasar adelante entonces al alcalde electo, don Javier Guínez Castro. Un aplauso para él, por favor. En primer lugar, yo quiero saludar a la autoridad presente, iniciando mi saludo por Consejo Municipal, nuestras queridas concejalas, nuestros queridos concejales electos recientemente y que iniciarán una labor importantísima en tiempos difíciles para el país, para la ciudad. Y que realmente tendrán una misión importante, importantísima, poder, junto al quien les habla, hacer la gestión municipal. Quiero saludar a doña Paula Opaso Nova, concejala electa recientemente, a don Jaime Wilmer Aravena, también a doña Cristina Burgos Arría, también electa, doña Camila Ortiz Cáceres, a don Edgar Navarrete Montesino, a don Rodrigo Suter Maricio, a Felipe Vázquez Carrasco y a don Marcelo Bersano Reyes. Bienvenidos, felicitaciones a cada uno y cada uno y cada una de ustedes. Saludar a las autoridades que nos acompañan hoy día, iniciando mi saludo por el mayor de carabineros, comisario de la sexta comisaría de nuestra ciudad, don Luis Torres Molina,
Perfecto, en realidad no asistió por alguna razón. El superintendente de bomberos, don Sebastián Matamala, que nos acompaña, gracias por asistir. Al padre Juliano Viveros Aedo, párroco de la iglesia del Buen Pastor. Al pastor Cristian Riquelme Betancur, representante de las iglesias evangélicas de San Pedro de la Paz. También saludar, no están presentes, a los dirigentes sindicales de los trabajadores de nuestra municipalidad. Sé que nos están escuchando, así que por lo tanto a las dirigentes y dirigentes de nuestros trabajadores. Y agradecer en primer lugar, en mi caso, a Dios por permitirme este privilegio de estar al frente por los próximos años de la gestión municipal de nuestro querido San Pedro. No hay que olvidar a Dios para iniciar una tan, tan importante misión. Y que, la verdad, yo considero que es un privilegio poder hacerlo. A mi familia, a mis hijas que están presentes, Yasmín, Francis, a mi hijo Claudio, a mi nieto Fernando, a mi nuera Angie, a mi yerno José, que están presentes acá, cuales agradezco mucho su apoyo incondicional de siempre. Naturalmente, y de aquí envío un saludo cariñoso a cada una y cada uno de ustedes, con mi familia. Quien está presente también, saludar a la que va a ser futura jefa de gabinete, doña Claudia Soto Carpa, que por muchos años nos ha acompañado en este largo camino de poder llegar al municipio con un proyecto social y que creemos que es necesario hoy más que nunca. A todos los dirigentes sociales que nos están escuchando, saludarlos de aquí, a nuestras dirigentes y dirigentes tan importantes en lo que se hace en San Pedro de la Paz, a las iglesias que hacen una labor tan importante, especialmente en tiempos de pandemia, dificultades, a los carabineros, a lo mejor en nombre del mayor, a la gente que trabaja el día a día, por la seguridad, por hacer más llevadero dificultades tan grandes como las que hemos enfrentado y que con la ayuda de todos la hemos podido sobrellevar. A mi equipo de trabajo, que también por muchos años hemos trabajado juntos, y a los que han integrado últimamente, también agradecer, porque en tiempos de dificultades no es fácil hacer campañas, poder relacionarnos con la ciudadanía y entregar un mensaje, ¿no es cierto?, y ganar una elección. No es fácil. Sin embargo, fuimos capaces de hacerlo, respetando todas las opiniones y felicitar también a los que no ganaron, que también hicieron un tremendo sacrificio. Varios candidatos a alcalde hicieron un sacrificio tremendo también para poder tener un triunfo. Bueno, se han tomado en cuenta todas las opiniones que se vertieron allí y que son coincidentes, a lo mejor no, sin embargo son importantes porque son las opiniones de los sanpedrinos y también fueron votadas. Por lo tanto, no son cualquier opinión, hay votos en esas opiniones y por lo tanto tenemos que considerarlas. Yo creo que más que nunca es hoy día debemos ser inclusivos, ser capaces de entender al otro que no está de acuerdo con uno. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo poder tener presente lo que se planteó en aquellos programas. A toda la comunidad que nos están escuchando, a todos los estamentos, de las autoridades que por Zoom
nos están viendo, a nuestros queridos senadores, nuestras queridas diputadas, consejeros, todos aquellos que están viéndonos por Zoom y seguramente están atentos, ¿no es cierto?, a lo que está pasando aquí en esta, a este lado del Biobío. ¿Y qué pensamos los que están a este lado del Biobío? ¿Y qué queremos hacer para poder elevar la calidad de vida de los sanpedrinos en términos generales? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene? Yo creo, en primer término, una vez saludado, es referirme como órgano fundamental a nuestros queridos funcionarios municipales. Hoy se inicia un nuevo proceso de gestión, una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de mirar el futuro. Hemos dicho, los funcionarios municipales son fundamentales. Nosotros como municipalidad somos un órgano del Estado para hacer gestión pública. No somos una empresa, somos una organización de servicio público. Por lo tanto, los que la componemos, todos, sin exclusión, somos importantes. Lo fundamental y el éxito de la gestión que emprendamos va a depender justamente de nosotros, de todos los funcionarios. No el equipo que llega con el alcalde. No, señores, el equipo que llega con el alcalde es una parte, ¿no? Y que seguramente va a tener importancia dentro de la gestión municipal. Los cargos que estén, ¿no es cierto?, importantes. Pero lo importante es la unidad de la municipalidad, los funcionarios y estamentos municipales para enfrentar el futuro. Creo que ahí está la clave. La clave, ¿por qué? Porque hay expertise, porque hay conocimiento y hay compromiso. Cada funcionario municipal es un actor social, es un actor que tenemos que ser capaces de llevar el mensaje, llevar la contención y producir un efecto social en la gente. Eso yo creo que es la misión de cada funcionario y cada funcionario. Y en eso me incluyo. Por lo tanto, hay un antes y un después. El buen trato entre nosotros, el querernos, creernos, respetarnos. Sin importar qué pienso yo políticamente respecto al otro. Qué religión practico, eso no es importante. Lo importante es que nosotros nos comprometamos en el bien común. En lo que la sociedad está esperando de nosotros y, por lo tanto, los funcionarios municipales en su conjunto nos transformaremos en actores sociales, en actores de relevancia para poder que la ciudadanía sienta que nosotros estamos trabajando por ello. Y eso, cuando trabajando por ello, los sanpedrinos somos todos, los que viven en la costa, los que viven al sur, al norte, allá arriba, somos todos sanpedrinos. Es decir, nosotros tenemos que transformarnos entonces en llevar soluciones, llevar esperanza, solidaridad y bienestar a cada uno y cada una de los sanpedrinos. Yo creo que eso es la misión que tenemos y tenemos en conjunto los que de una u otra manera estamos relacionados y estamos comprometidos con nuestro municipio de San Pedro de la Paz. Yo diría que es fundamental. Yo quería hacer hincapié en esto, iniciar lo que quería decir, iniciar mis palabras dirigiéndome a ellos, que somos fundamentales. Sin equipo, sin compromiso, no es posible llevar bienestar, solidaridad, no es posible que los ciudadanos sientan que estamos trabajando y hemos sido elegidos para eso. Así que ese es el mensaje a nuestros queridos y queridas funcionarias municipales. En segundo término, quiero referirme a algo muy sentido. Es una situación que venimos hace mucho tiempo arrastrando, que es la conectividad. ¿Cómo vamos a enfrentar la conectividad al sur del Biobío? Hemos dicho que tenemos que cambiar el aspecto de la mirada que tenemos, ¿no es cierto?, y que siempre nos miramos hacia adentro
y entonces no tiene solución y se dicen cosas. Nosotros creemos que la experiencia nos dice que los temas de conectividad no son más allá que de la comuna, son problemas de la intercomunal. Es decir, los temas de San Pedro son los temas de Coronel, son los temas de Lota, de Arauco, Santa Juana. Por lo tanto, la mirada que tenemos para poder enfrentar realmente y buscar soluciones reales es mirar de esa manera. Mirar desde arriba, desde más lejos, cuáles son las soluciones. Y las vamos a buscar en conjunto. Y nosotros hemos iniciado desde hace bastante tiempo, yo fui consejero regional, ustedes les contan, desde allí iniciamos este trabajo con otros pares, otros consejeros, autoridades regionales, y mirábamos el panorama desde otra visión. Efectivamente, San Pedro no resuelve sus problemas de conectividad por sí solo. Coronel tampoco lo resuelve por sí solo, ni Arauco. Lo resolvemos como parte del Gran Concepción. Lo que pasa al sur del Biobío nos afecta a todos, en positivo o en negativo. Al sur del Biobío, lo que nos pasa a San Pedro en positivo afecta positivamente a Coronel, a Lota, a Arauco, a Santa Juana, a cada uno de sus ciudades. Son más de 500,000 de ciudadanos que hay al sur del Biobío. Por lo tanto, somos actos los que nos afecta lo positivo o negativo. Por lo tanto, estamos de acuerdo ya. Y me iniciaba una serie de conversaciones con nuestros alcaldes vecinos para ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar esto. Y también lo hicimos con el gobernador electo y firmamos un compromiso. Y vamos a iniciar un trabajo, una carta GAN, donde el Consejo Municipal tiene que participar activamente en estos temas. Porque hicimos un compromiso que va más allá de la conectividad, sino que va pensando en este gran parte de Gran Concepción, que tiene que ver con los planes reguladores, la DECO, etc. Tenemos que mirar más allá de lo que es la comuna. Nosotros somos parte del turismo, tiene que ver con nosotros. Somos un todo. Aquí nace la cordillera en Agualbuta, y eso nos une también, ¿no es cierto? Nos une el mar. Hay muchas cosas que nos unen. Y nos unen los problemas, pero también nos unen lo que la gente disfruta de nosotros al sur del río Bío, el turismo, las oportunidades, etc. Por lo tanto, ese trabajo lo vamos a iniciar de esa manera para poder partir por los temas que tienen solución rápida y las que no tienen tan rápida. Por los problemas que hay que revisar, que están mal diseñados quizás, que se han tomado determinaciones lejos de San Pedro, de Coronel, en el nivel central especialmente, porque nosotros hoy día iniciamos una nueva relación, digamos, entre la región del Biobío. Tenemos gobernador regional, ya no tenemos intendente. Por lo tanto, las soluciones tenemos que buscarlas acá. Los grandes proyectos tienen que nacer aquí. Tenemos capacidad, tenemos ingeniería, tenemos gente capaz para iniciar grandes proyectos de aquí. No pueden ya nunca más llegar proyectos importados de Santiago, ¿no es cierto?, y imponerse. Y ya sabemos las consecuencias. Y aquí en San Pedro estamos viviendo consecuencias de esa centralización. Hoy día cambia el aspecto, cambia la mirada. Tenemos que ser capaces de eso, entonces. Ser actores de construcción de región. Y en ese sentido, el gobernador recién electo nos ha llamado a eso. Y nosotros coincidimos plenamente en eso. Somos todos actores. Y los alcaldes especialmente. Transforman actores de lo que tiene que ser nuestra octava región. Recuperar liderazgo, decía el gobernador. Claro que sí, pues. Hay muchos que llegamos a esta región hace muchos años, porque aquí en la región había líderes potentes. Santiago no tan solo tenía liderazgo, sino nosotros también teníamos. Yo por lo menos me vine en los años 70 a esta universidad a estudiar, porque aquí nacían grandes líderes. Y aquí nacía la revolución, bueno, todos sabemos la historia de Chile, aquí se formó la independencia de Chile, bueno, ni más ni menos, aquí en esta región. Y aquí nacieron el MIR, entre otras cosas. No nació en Santiago, nació aquí. Y aquí ocurrieron las cosas más increíbles, en positivo, digo yo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces entonces de volver a recuperar esos liderazgos. Y con un intendente elegido por nosotros, en este caso un gobernador, naturalmente iniciamos ese proceso. Y nosotros, los alcaldes, los concejales, los actores sociales, debemos ser actores de cambio.
Tenemos que ser actores de cambio. Nace una nueva relación en Chile, a contar del 18 de octubre. No nos olvidemos nunca de eso. Nace una nueva relación en Chile, de cómo tenemos que, justamente valga la redundancia, relacionarnos de aquí adelante. Nosotros tenemos una gran oportunidad entonces de hacer las cosas mejores. Y en temas de conectividad, claro que sí. Resulta que la conectividad nos arruina la mañana, nos arruina la tarde. Cuando vamos al trabajo ya no llegamos en buenas condiciones a trabajar, porque estamos una hora arriba de una micro. Y en la tarde pues ya no llegamos en buenas condiciones a la casa, porque estamos otra hora más arriba de la micro de los demás. Y por lo tanto tenemos que iniciar realmente, ya no con demagogia, sino con realismo, cómo vamos a resolver estos problemas. Y estos problemas se resuelven entre todos. Y eso es todo, es la autoridad regional junto con nosotros. Y eso vamos a hacer con una carta GAN, con realismo absoluto, cuáles primero, cuáles después, discutidos en frente a la gente, frente a las comunidades, que sepa lo que estamos haciendo. Ya nunca más hacer lo que no tenemos que hacer por beneficios personales o por beneficios económicos, etcétera, y que hemos sido capaces con esa mirada de pisotear nuestro patrimonio ambiental, nuestro patrimonio cultural y no respetando a las personas. Yo creo que esa es la impronta, la mirada que tenemos que compartir, sin importar la posición política ni económica que cada uno tenga. Así que, en ese sentido, vamos a trabajar, seguramente vamos a anunciar el próximo día con el gobernador qué cosas hacer, qué cosas no hacer, lo que está en revisión, todos los proyectos que hay, que son emblemáticos, justamente, y vamos a ver en el estado que se encuentran. Yo me refiero a lo que significa la conectividad del Cuarto Puente, la ruta costera, la Costanera Sur, etcétera. Hay una serie de iniciativas que están en marcha y que nosotros tenemos que ser capaces con cuál apurar, cuál no apurar y cuál tenemos que revisar. Eso ha sido también compromiso del señor gobernador. Por lo tanto, tengan la seguridad que ya iniciamos el trabajo, antes de ser electo, porque yo contaba que fui consejero regional, todos sabían. Por lo tanto, más que anunciar, vamos a trabajar y vamos a hacer con mucha transparencia, y en ese sentido el Consejo Municipal va a ser importante. Son actores políticos los concejales y ellos van a poder participar activamente de todas estas decisiones, que no sean decisiones de cúpula, sino que sean compartidos. Ellos son actores sociales y que por lo tanto están los concejales muy conectados con la ciudadanía. Por lo tanto, van a ser actores relevantes en todo lo que hagamos para la transparencia y las decisiones que tendremos que tomar. Segundo, en tercer lugar, yo quería referirme justamente a la descentralización de la gestión municipal. Mire, resulta que es una cuestión sine qua non también cuando decimos de gestión moderna, y especialmente en lo que significa la gestión municipal, ¿cómo hacer esta gestión cerca de los ciudadanos? Alguien dice, bueno, lo vamos a hacer telemático. Sí, claro, es verdad. Pero los ciudadanos necesitan ir a su municipio, necesitan participar de su municipio, necesitan hacer trámites en su municipio. Por lo tanto, es muy difícil hoy día, más que antes, llegar al municipio. Entonces, es una condición sine qua non también llegar al municipio donde está la gente. Nosotros, además, tenemos una geografía que todos la conocemos, es muy especial, que es bonita además, ¿no? Pero es muy lejana una de otra y hay barrios muy distantes unos de otros y que son totalmente diferentes, incluso su composición social, etcétera. No somos todos los barrios igual. Entonces, además la conectividad hoy día nos impide estar conectados incluso un barrio con otro y también con el municipio. Entonces hemos dicho que una cuestión obligatoria es llegar al municipio. No la gestión, sino que el municipio con su gestión al barrio. Por tanto, hemos dicho, vamos a instalar. Mira, y además, esto lo hemos conversado al interior del municipio, yo lo digo con satisfacción, que los
funcionarios lo han recibido de buena manera. Poner municipio en Loma Colorada, parte del municipio. No una oficina, ni una oficina de recadero, sino que una oficina que resuelva temas. Que resuelva temas realmente. Todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario allí. En la costa, lo mismo. Todo lo que sea necesario. Instalar ahí municipio, con todo lo que sea necesario. En Candelaria, todo lo que sea necesario. Ahí, en otro barrio, que es diferente. Allá arriba, en Andalucía, otro barrio que tiene otras necesidades. Todo lo que sea necesario, entonces. Es una gestión local. Y que la gente pueda caminar a su municipio. Y que pueda opinar de lo que está pasando en el municipio. Y que pueda opinar de la calle. Y que pueda opinar que está la luz mala, que la vereda está mala, que no hay accesibilidad para llegar la silla de ruedas, para el que haga con muleta, etc. Que la gente opine eso. Y que el paradero no está adecuado para subirse a la micro. Que el paradero está muy bajo, le falta algo. Entonces, la gente opina. Entonces, por lo tanto, se transforma en un actor de gestión. Y que además se transforma en un actor también de financiamiento, de inversión. La gente pide lo que hay que invertir y actúa inmediatamente como agente de cambio, de hacer las cosas. Porque ya no se va a decidir cuánto gastar o no gastar entre un grupo de personas, sino que la gente va a opinar cómo gastar lo que es recursos municipales o cómo postular al recurso regional. Y además, si en el barrio falta una oficina pública, la gente va a pedir esa oficina pública. Un banco va a pedir, ¿no es cierto?, y la atiende. Si nos faltan carabineros, seguramente vamos a pedir carabineros para que actúen allí. Tiene cómo hacerlo. No tiene por qué instalar un retén, tendrá que retener el móvil. Haremos lo que tenemos que hacer para que la gente esté satisfecha de lo que quiere para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, esta descentralización de la gestión municipal, yo voy a estar hablando toda la mañana, y ustedes también, seguramente, porque vamos a poner mucha iniciativa en lo que va a suceder en cada sector. Y eso vamos a hacerlo porque es necesario hoy día más que nunca. Participación ciudadana. Mire, yo más me participación ciudadana. Está muy relacionado con lo primero, pero aquí yo quiero hacer un énfasis. Fíjese, es lo siguiente. Los concejales, las señoras concejales, los señores concejales, yo he insistido que son agentes sociales muy importantes. Yo fui concejal 8 años también y yo no me quedé con la idea de que solamente me tocaba fiscalizar. Lo acepto muy bien y yo sé que lo hacía bien. Sé cómo fiscalizar. Pero yo me creí siempre un actor político, de acción un político y que tenía que meterme en los temas políticos. Y eso significaba meterme con la gente y saber qué estaba pensando la gente. Y eso hice. Y fíjate que aprende mucho uno porque la gente es sabia. Y recorría la comuna por todos lados. Todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones religiosas. La verdad es que conocí la comuna entera y podía hablar en propiedad de lo que estaba pasando y lo que la gente necesitaba de nosotros. Por lo tanto, yo doy como consejo eso. Y por lo tanto, vamos a tener una agenda abierta con los concejales. Yo no quiero andar nunca juntos, les he dicho. Yo tuve una reunión con ellos ya. No quiero andar nunca solo. Y quiero que los concejales siempre, digamos, me acompañen. No tan solo en la comuna, sino que para actos importantes, cuando tengamos que ir a hablar con la autoridad y podamos acordar algo con la autoridad, o con otros alcaldes, ¿no es cierto?, o con otras comunas, los concejales son muy importantes porque el alcalde más sus concejales es todo el consejo, es toda la votación y todo lo que la municipalidad, o sea, los ciudadanos quieren que hagamos en conjunto. ¿No es cierto? Porque representamos un todo. El alcalde no es todo. Claro, sí, una parte, bastante ganó la elección, pero no es todo. Con el consejo es un todo. Por lo tanto, yo quiero aquí ante ustedes decir que los concejales tendrán un rol muy importante
por lo menos así yo lo considero, yo los voy a animar a que ocurra, ¿no? A que ocurra. Así que, en ese sentido, cuando hablo de participación ciudadana, los concejales son parte de esa participación activa. Respecto, mira, hay un tema que es relevante, no puedo dejar de tocarlo, y además voy a leer esto, ¿no? Hicimos una reflexión de este tema y que merece leer esta reflexión. Mira, la salud. La pandemia nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia que tiene en nuestra vida mantenernos sanos para poder realizar todos los objetivos que nos propongamos. Así también para estar por mucho tiempo junto a nuestros seres queridos y no lamentar la pérdida de un ser humano, de un ser amado. Es por ello urgente garantizar una salud de calidad, que sea preventiva, que cuente con especializaciones médicas, además de una atención domiciliaria para personas postradas y enfermas crónicas. Contar con equipos que acudan a la atención de pacientes con COVID. Es importante esto. Ir a ver al que está enfermo. Él no tiene lepra. Tenemos que irlo a ver. Ir a verlo en la medicina, en la comida. No abandonarlos. Para no permitir por ningún motivo que esta enfermedad nos distancie de quienes más necesitan de nosotros. Al contrario, es imperante hoy estar más unidos que nunca para enfrentar estos tiempos difíciles y salir fortalecidos con la experiencia que nos va a permitir hacer nuevas todas las cosas. Nuestra misión será establecer una salud comunitaria. Nuestra misión final, importante, nuestra misión final será establecer una salud comunitaria que garantice de los derechos de los pacientes, restableciendo el bienestar y una buena calidad de vida para las personas. Tenemos que avanzar a eso. Finalmente, la salud primaria tiene que transformarse en algún momento en una salud comunitaria. Yo quiero, ante esto, mira, esto es un desafío tremendo a la salud, en realidad. Pero para eso yo diría que tenemos que trabajar en conjunto. Hay mucho que hacer ahí. Están los consejos de desarrollo de la salud, son la comunidad organizada. Todos podemos ser actores de, ¿no es cierto?, de una mejor salud. A medida que trabajemos juntos, optimicemos recursos, ¿no? Motivemos, tengamos toda una estructura de proteger a nuestros funcionarios que hacen la salud. Por otro lado, agradecernos esto, lo que han hecho, pero tenemos que ahí trabajar muy, 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 muy cohesionados. Fíjate, yo creo que es fundamental eso. Respecto a la educación, hemos dicho, no ahora, sino que desde mucho tiempo, es lo que dijimos en la campaña, nos parece prudente esto. Nosotros creemos que una de las cuestiones que tenemos que hacer es disminuir la brecha digital y mejorar la calidad en la educación. No es menor eso, pensar en que la brecha es tan distante y cada vez se distancia más. Tenemos que entonces invertir allí. Innovar en una educación tecnológica integral, con especializaciones en digitalización, robótica, ciencia, arte y medio ambiente, acorde con las nuevas necesidades. San Pedro de la Paz será pionera en educación, estableciendo un trabajo colaborativo e interrelacionado con todos los sectores que componen nuestra sociedad. Nuestra impronta para convocarlo será el compromiso a tomar una verdadera responsabilidad social, donde todas y todos contribuyamos a disminuir la brecha existente en educación y con esto contribuir a la igualdad de las oportunidades. Importante, bueno, aquí también concurre el mundo privado. Naturalmente concurre el mundo privado. Ahí hay que abrir espacio, ¿no es cierto?, para la práctica, para el trabajo, para la tesis, etc. Ahí tenemos que abrir un espacio y naturalmente tenemos donde hacerlo con el mundo privado.
respecto a la seguridad, tema que está en la estadística como uno de los primeros, conectividad, seguridad. Sabemos la importancia de sentirnos seguros en los lugares donde habitamos y habitan nuestras familias, amigos y vecinos, a disfrutar de los espacios públicos y privados, sin temor a sufrir las consecuencias negativas de una deficiente política social a la prevención del delito, reaccionando solo de forma reactiva a esta problemática que nos afecta a todos, a todas y todos. Más aún, hemos incluso normalizado como sociedad conductas que deben ser establecidas como un ataque directo a la confianza y la seguridad de las mujeres y niñas de nuestro país. No es posible que ellas hoy no puedan caminar libres sin el temor a ser atacadas o violentadas. Debemos garantizar para ellas y para todos en igual condición una vida libre de violencias. El fortalecimiento de los vínculos sociales nos permitirá trabajar de manera coordinada con todos los sectores de nuestra comuna para recuperar los espacios públicos, generando lugares seguros de recreación y esparcimiento, además de crear y articular junto a los vecinos medidas de protección como la televigilancia, que hoy día tenemos instalada y no tiene ninguna importancia, salvo porque están conectadas con carabineros, que no es lo mínimo. Tenemos una serie de instalación que no está conectada y la verdad es que no produce el efecto que el esfuerzo económico se ha hecho ahí de parte del Estado y una manera de que tenga efectiva efecto positivo, tenemos que conectarla haciendo centrales de vigilancia. Ese es un trabajo pendiente, no tan solo en San Pedro, sino que es un trabajo pendiente que no se ha hecho en el país. Desde la estrategia de unir en una o más centrales las cámaras que ya existen en nuestra comuna con el fin de optimizar recursos de manera eficiente. Medio ambiente. Soy consciente de la responsabilidad de cuidar nuestros recursos naturales, para lo cual plantearemos formular una educación medioambiental desde los colegios. No importando si son privados, particulares, subvencionados o públicos, debemos crear en nuestros niños y niñas la conciencia del cuidado del medio ambiente, considerando que nuestra comuna forja su identidad en conexión a la naturaleza a través de sus lagunas, ríos, humedales, borde costero y bosque nativo. Trabajaré incansablemente en establecer un cuerpo jurídico que proteja nuestro medio ambiente e impida el mal uso de nuestros recursos naturales. Naturalmente basado incluso en las leyes vigentes y que están dispersas y nosotros podemos usar parte de cada una de ellas. Finalmente, referirme a algo que es importante pensando en los funcionarios y en el pueblo, nuestros vecinos, cómo reciben la información. Digitalización de la información. La inversión municipal y la información del uso de los recursos se hará llegar electrónicamente, así como también boletín informativo, el cabildo, por ejemplo. Tener que la gente recibirlo en su equipo. Está bien imprimirlo, pero no llega. Nosotros tenemos que ser más rápido entregar información. Realmente, tiempo de pandemia, vacunas, etcétera. Hay tanto que entregar hoy día. La gente necesita saber rápido. De modo tal que todos los vínculos tendrán la información del uso de los recursos públicos. Esta será una gestión abierta, participativa y transparente para toda la comunidad. Respecto a esto, yo no quiero dejar pasar esto. Hay tanto que hablar. Los recursos públicos. ¿Por qué no la comunidad no tiene derecho a saber cuál es el presupuesto municipal? ¿Cómo se discute y cómo opinan también respecto a este tema? ¿Por qué no la comunidad no tiene derecho a saber?
a saber, la ejecución presupuestaria del año anterior para poder sugerir para el año siguiente. Son recursos públicos, no son recursos del alcalde, no son recursos privados, son recursos públicos. Dijimos que la municipalidad es un órgano de gestión de las políticas públicas. Las políticas públicas vienen del Estado y las políticas que creamos nosotros. Eso es la municipalidad. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es todo público, nada privado. Y la plata que llega al Estado, o llega por patente, llega por impuesto, es pública. No es de nadie, más que pública. Es decir, público todos los ciudadanos. Todos los sanpedrinas y sanpedrinos tienen derecho a saber. Y eso nosotros tenemos que transparentarlo. Y esto está relacionado también con el 18 de octubre del año 19. Las cosas hay que hacerlas diferentes. Pues, hagámoslas diferentes. Donde la participación ciudadana, la opinión de todos es válida. Yo quiero invitarlos a eso. Ya vamos a tener tiempo de hablar mucho más. Tiempo de hablar y de hacer cosas. Por lo tanto, yo quiero finalmente invitar a la comunidad a participar. Vamos a hacer un municipio abierto, una gestión abierta, como la gente lo quiere. Ese es el mensaje que hemos recibido todos los chilenos, no tan solo el que habla. Tenemos que hacerlo carne entonces y ponernos a trabajar en esa línea, sin complejos. Y la ciudadanía no nos va a enmendar la plana, nos va a ayudar. No tengamos miedo, no tengamos miedo. El poder no es para apoderarse del poder, el poder es para hacer gestión, para poder hacer que nuestra gestión sirva a los ciudadanos, sirva a los ciudadanos. Y que sientan que estamos cambiando. Eso es. El cambio lo tenemos que producir nosotros. Nosotros, al interior de nuestra vida. Y por lo tanto, en cada acción que hagamos, que se note ese cambio. ¿Quién les habla? No hay otra cosa que lo motive. No hay otra cosa que lo motive. Sino que ayudar a contribuir esto que tanto la gente ha pedido, hacer las cosas diferentes, ser nosotros agentes de ese cambio, que la gente sienta que la vida le está cambiando. En tiempos difíciles, incluso en la contención, llegar con esa contención. Así que agradecer, finalmente, volver a agradecer por darme este privilegio. Los próximos años ser el alcalde de esta tan linda comuna a la cual tanto le agradezco, tanto le debo. Y agradecer una vez más a Dios y los desafíos que vengan los enfrentaremos con la altura, con el compromiso con todos ustedes. Los invito a todos, a todas ustedes a ser agentes, a trabajar juntos, a que lo que San Pedro espera de nosotros lo podamos cumplir. No sea por falta de empeño, no sea por falta de interés, por falta de trabajo. A mi querido consejo, concejalas, concejales, los invito justamente a eso. Trabajar duro, la gente nos eligió para eso. Así que agradecer una vez más a todos por estar acá, los que están por Zoom, escuchándonos, a la comunidad, a todos que han invitado. Infinitas gracias, que Dios nos acompañe. Gracias. Un aplauso entonces para nuestro nuevo alcalde de San Pedro de la Paz, don Javier Gíñez Castro. Muchas gracias. Y superado ya el aspecto técnico, queremos invitarlo a conocer el video saludo que nos entrega nuestro gobernador regional, Rodrigo Díaz Warner. Tres. Hola, soy Rodrigo Díaz, gobernador electo de la región del Biobío.
Quiero enviar un afectuoso saludo a Javier Guínez, alcalde de San Pedro La Paz, y a su consejo municipal, quienes están asumiendo en el día de hoy todas sus funciones. Hola, soy Rodrigo Díaz, gobernador electo de la región del Biobío. Quiero enviar un afectuoso saludo a Javier Guínez, alcalde. Hola, soy Rodrigo Díaz, gobernador electo de la región del Biobío. Quiero enviar un afectuoso saludo a Javier Guínez, alcalde. 3. Hola, soy Rodrigo Díaz, gobernador electo de la región del Biobío. Quiero enviar un afectuoso saludo a Javier Guínez, alcalde de San Pedro La Paz, y a su consejo municipal, quienes están asumiendo en el día de hoy todas sus funciones para las cuales han sido electas por la comunidad. Les quiero manifestar mi agradecimiento, apoyo y compromiso de trabajar en conjunto para que San Pedro La Paz sea una mejor comuna y una y parte de una gran región del Biobío. Del gobernador regional Rodrigo Díaz Warner, damos por finalizada esta ceremonia de instalación del Consejo Municipal 2021-2024. Agradecer la presencia de todos quienes hoy día nos acompañaron en la Biblioteca Municipal de la Comuna, a todos quienes siguen la transmisión a través de la plataforma Zoom y, por supuesto, de nuestras redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, a todas y a quienes nos siguen a través del streaming por Facebook de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Es muy grato para nosotros poder transmitir desde la Biblioteca Municipal de San Pedro de la Paz, ¿no es cierto?, la transmisión de la ceremonia de juramento del alcalde don Javier Guíñez, que nos va a transmitir sus impresiones en este minuto. Alcalde, bueno, usted recalcó que uno de los puntos importantes de su gestión va a ser mejorar la calidad de vida de los sanpedrinos. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta tarea? Toda vez que hay una aspiración general, diría, generalizada en el país, ¿no?, de cómo somos capaces que con la gestión que el Estado, a través de su municipio, o el Estado en sí, hace para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces aquí aparecen varios elementos, por ejemplo, mejorar el acercamiento, por ejemplo, de la municipalidad a la gente. Eso es una le mejora la calidad de vida en el sentido de que la gente está con su municipio a la mano, puede ir caminando a su municipio a poder plantear sus temas y hay una solución más rápida, por un lado. Por otro lado, nosotros creemos que el municipio es un actor importante, por ejemplo, para incentivar el trabajo, ¿no? Incentivar el trabajo. Hoy día la gente necesita trabajo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de generar esa instancia a través, ¿no es cierto?, de nuestras autorizaciones, del incentivo, ¿no es cierto?, a que vengan a instalarse en nuestro territorio, etcétera, con las medidas que corresponden, ambientales, ¿no es cierto?, respecto a las normas que hoy día tenemos. Pero sin embargo, el municipio tiene que ser un actor relevante de gestión de recursos del Estado, por un lado, actor y poder de incentivo al trabajo, por ejemplo. Absolutamente, yo creo que es una oportunidad, nos da la vida a poder iniciar un proceso de una nueva relación. Yo he llamado a los concejales, o sea, y también a los concejales, claro, como actores, agentes importantes de cambio de esta gestión, pero sí también a nuestros funcionarios. Yo creo que hay un antes y un después. Creo que los funcionarios deben ser actores relevantes. Los funcionarios son gente de expertise, gente comprometida, gente servidores públicos, quienes trabajamos en la cosa pública, somos servidores públicos, somos actores sociales. Por lo tanto, los funcionarios, además de ser respetados en su condición de cada uno, en lo que piensa, en lo que hace, vamos a trabajar en equipo para que esa acción que la gente está esperando de nosotros se sienta, llegue. En ese sentido, yo creo que el municipio especialmente tiene mucha expertise, mucho conocimiento del territorio y de hacer las cosas. Muchas gracias, alcalde. Deseamos éxito. Concejal, a continuación queremos presentarles, ¿no es cierto?, al concejal Marcelo Bersano, que bueno, hoy día asume, ¿no es cierto?, su cargo como concejal de San Pedro de la Paz. Cuénteme, bueno, se concreta su llegada finalmente, después de algunos intentos, sí, pero claro, la tercera es la vencida, como decía usted en algún minuto. ¿Cuáles son las sensaciones e impresiones que tiene luego de jurar como concejal aquí en San Pedro? Bueno, primero una tremenda responsabilidad, una tremenda alegría a la vez, y esperamos estar a la altura de lo que nuestros vecinas y vecinos nos piden básicamente, que es acercar al municipio a los distintos sectores y de alguna forma dignificar también el trabajo de quienes son funcionarios públicos, que creo que también es otro rol importante y que necesitamos relevar. Muchísimas gracias, concejal. Gracias. Le dejamos lo mejor de los éxitos. Bien, pues. Queremos continuar con la transmisión. Vamos a llamar a los otros concejales. Concejal Rodrigo Suter, ¿cómo está usted? Bienvenido. Finalmente asumimos. Allá está la cámara. Contémosles a la gente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expectativas de integrar esta nueva gestión que conducirá la comuna hasta el 2024? Bueno, principalmente hay que tener presente que este consejo es un consejo que se renovó casi en su totalidad. Hay solamente una concejala reelecta. Entonces viene mucha gente con cosas nuevas y con cambio importante. En mí, específicamente, mi profesión es de ingeniero civil y pretendo colaborar en el consejo en poder descongestionar San Pedro La Paz y
hacer un aporte en lo que es conectividad. Mi experiencia en el área de pública es que fui jefe de división, bueno, soy jefe de división de infraestructura y transporte del gobierno regional, por lo tanto, mi especialidad es poder colaborar en el primer consejo que participo en tema de conectividad. Muchas gracias. Que vaya muy bien, concejal. Bueno, aquí nos va a acompañar también la concejala Paula Opasonova. Ella es ecologista verde, por favor, concejala, adelante. Bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros acá en el cuerpo concejal. Bueno, San Pedro lleva un camino importante en lo que es el ámbito de medio ambiente, su cuidado, ¿no es cierto?, la promoción de cuidar lo que tenemos como patrimonio natural. Como concejala del Partido Ecologista Verde, ¿cómo será el norte en este ámbito a través del Consejo? Hola, muy buenos días a todos y todas, primero que todo. Aprovecho a agradecer el gran respaldo que tuve en estas elecciones pasadas, por lo cual hoy asumo como concejala ecologista, claro. Tenemos nuestro eje principal, que son la educación ambiental, el desarrollo sustentable, gestión municipal y la participación ciudadana. Son nuestros ejes principales. Pero primero que todo, tras esta tremenda crisis que estamos viviendo todavía, lo cual creíamos que iba a ser por un corto tiempo, pero no ha llevado más de casi 2 años ya. Entonces creo que lo primero que todo, y siento que es así, que vamos a tener que reconstruirnos como ciudadanía, desde lo económico, emocional, mental, que a cual más o cual menos ha afectado. Yo creo que nadie se ha visto sin verse afectado por esta terrible crisis que estamos viviendo. Entonces creo que primero vamos a tener que partir por ahí, por reconstruirnos como ciudad, y aprovechando esta crisis tremenda es incentivar la educación ambiental, también crear nueva conciencia de esta crisis climática que estamos viviendo y que muchos todavía no le han tomado el real peso de esto. Entonces, aprovechando esta crisis, es reinventarnos con una economía circular, fomentar los huertos urbanos y un sinfín de cosas que tenemos aquí en agenda para trabajar. Y eso. Agradezco mucho sus palabras, concejala. Que tenga éxito. Vamos a continuar con los otros concejales. Los vamos a buscar. ¿Por acá? Concejal Weinborg. Concejales, por favor. Adelante, vengan para acá, por favor. Concejala. Hola, Camila Ortiz Cáceres. ¿No? ¿Tú eres Sofía? Yo soy Sofía. ¡Ay, un gusto! Sí, te conozco finalmente nos conocemos en persona. Nos vamos a mover un poco más por acá. Sí, no te preocupes. Bien. Bueno, hay temas importantes de los que usted ha llevado adelante desde hace mucho tiempo, como es el tema de la participación ciudadana en el desarrollo también de la comuna y su importancia, ¿no es cierto?, que se junten los actores. ¿Qué mensaje de ese ámbito le quiere transmitir a los ciudadanos y a ciudadanas de San Pedro de la Paz? Sí, yo creo que el mensaje más importante es que el poder reside en las personas, que no es tan solo una tarea de nosotros como representantes en este caso, sino que la ciudadanía desde el 18 de octubre en adelante también ha comprendido que tenemos un poder de decisión, un poder para transmitir lo que nos parece, sobre todo nuestra realidad más cotidiana, y en ese sentido eso es lo que nosotros queremos trabajar. Bueno, también en este nuevo consejo asumen 3 mujeres, sí. Que quiere decir que la ciudadanía le cede, ¿no es cierto?, un poco de poder a las mujeres para que tomen decisiones. Sí, o sea, es un punto importante, sobre todo considerando que para los consejos municipales no está normado. Entonces, es un avance súper importante, tenemos que avanzar a la paridad, por supuesto, pero sobre todo a los temas de fondo, porque tampoco solo se trata de avanzar con mujeres electas, sino que también implementando programas de educación sexual integral, que podamos trabajar en campañas para prevenir las violencias de género. En definitiva, que podamos abordar que las mujeres también se puedan apropiar de la ciudad, que puedan usar el espacio público con seguridad, y en esos temas también queremos profundizar. Sí, contenta. En realidad el trabajo empezó previamente, bueno, aparte del trabajo que veníamos desarrollando en la comuna de manera autogestionada y ciudadana,
Pero claro, desde que ganamos ha sido un trabajo constante, nos hemos reunido con la comunidad en reiteradas ocasiones y ahora seguimos, pero de manera oficial y con muchas más herramientas. Agradezco, concejala. Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. A ti. Si le va a usted bien, a usted nos va bien a todas. Eso muy bien, hasta luego. Queremos dar pie ahora al concejal Jaime Weinborg. Queremos tener sus impresiones en este minuto luego de asumir, ¿no es cierto?, el cargo de concejal. Concejal. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien. Mire, bueno, usted tiene una trayectoria bastante importante. Trabajo, digamos, en equipo, usted es coach, periodista. ¿Cuáles serían entonces los elementos más importantes que deben coincidir para llevar adelante una gestión exitosa de un consejo municipal? A ver, primero que todo, estoy sumamente contento por la oportunidad que me dieron las familias de San Pedro. Hoy día la formalización en el sentido de instalarnos ya como consejo. También desearle al alcalde electo, Javier Guiñe, que tenga una buena performance como alcalde. Y nosotros como concejales también apoyar las buenas iniciativa, también vamos a estar muy ojo ahí al tema de fiscalizar, que es una de nuestras funciones. Yo siento que mi aporte tiene que ver mucho con el tema de ser gestionador, ser colaborativo, y creo que hay algo que es sumamente importante, que es el tema de escuchar a todos los sectores, y eso significa escuchar a todas las familias y tratar de pensar un poquitito fuera de la caja, dentro obviamente de toda la legalidad, pero creo que hoy día lo que necesitamos es que la gente crea nuevamente en sus autoridades y escuchemos a las personas y tratemos de dar soluciones que sean más bien rápidas, porque o si no nos vamos a quedar en puras promesas, en puras palabras, y hoy día hay temas como la seguridad que es sumamente transversal. Y me imagino que a todos los colores políticos esto se trata de mejorar la calidad de vida de cada una de la gente de San Pedro, y en eso pretendo aportar desde hoy día y comprometiéndome en estos 4 años para hacerlo lo mejor posible y poner todas mis competencias en pos de mejorar esa calidad de vida. Perfecto. Muchísimas gracias, concejal. No, gracias a ti. Que esté muy bien usted. Vamos a llamar al concejal Edgar Navarrete para que nos acompañe y nos cuente cuáles son sus sensaciones, concejal. Usted tiene una larga trayectoria en el ámbito cultural. Allá estamos. Sí, por supuesto. En el ámbito cultural, educativo, ¿cómo enfrenta este nuevo desafío como concejal? Primero que todo, muy contento, con mucho entusiasmo, vengo con muchas ganas. Realizamos una campaña súper bonita, no sé si pudiste ver algo, súper innovador, trabajamos harto con la parte artística y llegamos acá bien parados, con harta confianza, con un consejo joven, un consejo que está abierto a escuchar nuevas propuestas y, como recién conversaba con un amigo acá, a poner nuevos temas sobre la mesa, a modernizar un poquito y a poner en sintonía al consejo con al municipio, con lo que pasa en la calle y en el mundo. ¿Cuál es en medio de una pandemia? Claro, por supuesto. Mira, de partida el tema medioambiental es un tema que vamos a tener que trabajar bastante y en mi caso creo que es necesario trabajarlo a nivel formativo, con un plan de educación medioambiental a nivel comunal, en todos los colegios de nuestra comuna, para que los niños se familiaricen y reconozcan el cuidado del medio ambiente como algo natural, algo normal desde sus primeros años de vida. Así también, por supuesto, que ya no sea como un esfuerzo cuidar el medio ambiente, sino que es algo natural que todo ser humano debiese hacer. También en la parte cultural, empezar un poco a reforzarlo, también la educación sexual, el enfoque de género, el enfoque de derecho, el tema de la infancia. Hay varias cosas que pretendo poner en la mesa y afortunadamente veo que hay un consejo bastante lúcido y bastante dispuesto a trabajarlo. Así que estoy muy contento y muy esperanzado en eso. Bueno, le agradecemos el tiempo. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien, éxito en todo. Queremos seguir dando las impresiones de nuestros nuevos concejales. Vamos a buscar al concejal Felipe Vázquez. Sí, vamos a ver si es posible conversar con él. Estamos terminando la ceremonia de juramento del nuevo alcalde Jaime Guiñez con el cuerpo de concejales. A ver si alguien, concejal, por favor. ¿Cómo está usted, concejal? Usted ya es un rostro conocido aquí en San Pedro. Tiene una trayectoria en la parte política como concejal también. Entonces,
Con esta experiencia, ¿cuál es la importancia de que el Consejo Municipal trabaje en equipo? Mira, cuando las cosas se hacen bien, hay buenos resultados. Aquí se ha planteado en este primer discurso inicial del Consejo Municipal la idea de trabajar de la mano junto al Consejo y el alcalde. Si tenemos una autoridad que es capaz de escuchar y recoger las propuestas que van a salir desde el propio Consejo Municipal, lo más probable es que tengamos un buen inicio. Ahora, eso es un proceso de discusión, de trabajo y de pelear recursos a nivel central, que es lo que más necesitamos hoy día para mejorar los problemas que aún tenemos. Bien, pues, le deseo todo el éxito del mundo. Gracias. ¿Mm? Mañana le envío la noticia. Ya, muchas gracias. Bueno, de esta forma terminamos la transmisión de esta ceremonia desde la Biblioteca Pública de San Pedro de la Paz. Así comienza un nuevo ciclo en nuestra comuna. Esperamos que tengan ustedes también buenas tardes.